a ver a... a Flor Vinia con Dente y a Soler Dalí. Vamos. Che, Flor, recién, bueno, te quise dar un aire para respirar juntos, pero me quedé pensando mucho en lo que decías, ¿viste? Como sí. Hay gente, evidentemente vos sos de esas, que les cuesta estar triste, ¿viste? Como no, qué feo estar triste, sí. Y tira para adelante. Yo creo como que tampoco hay que caretear la vulnerabilidad, sí. Todos somos vulnerables y está bueno, pero me parece que tampoco romantizar el drama, ¿viste? A veces uno se queda en el drama y el drama te atrapa. Si vos te tirás en la cama, te reatrapa. Sí. Y yo pasé un enero medio furioso, había mucha falsa noticia, se decía cualquier cosa. ¿Vos te separaste en enero? Fake. ¿Qué más estaba pasando? Me pasaba que en sí toda la programación había como mucha falsa noticia dando vuelta de que yo había estado con Pepe, después Pepe salió a decir que no. Rompe Alfonso. Pepe. Paula también salió a decir que no. Justo me estaba separando y también pasaban estas cosas que te cuento con mi familia, de salud y todo. Y justo a la vez, en un momento laboral, y yo me quería bajar de todo, de la gira, del jurado. Pero ¿no cansa un poco poder solita? Uy, me recansa. Me pasa mucho, yo le digo a mis amigas, como después de hacerme la Wonder Woman con la productora y todo esto que es autogestión, tengo ganas de que alguien me haga UPA. Sí, claro. Entonces ahí, bueno, nada, yo por eso fue un gran, gran amor, Lucho. Y después decir, bueno, la vida me dio este momento re lindo, 2 años hermosos. Y ahora también decir, bueno, y ahora yo tengo que poder solita, porque está re lindo compartir la vida con alguien, pero al fin y al cabo uno tiene que saber que el poder lo tenés, de estar solo, de bancarte la voz. Entonces, para mí es un gran aprendizaje poder estar sola y poder con todo sola. Bueno, vamos a decirle a Flor Vinia, para empezar, que medios no trajeron la falsa noticia de que ella anduvo con Pepe. Mimi Alvarado fue al programa del debate, del Bailando, que son los mismos que los te contratan, que son tus amigos, que después te la dan por la espalda, Bailando. Y dijo... que ella había roto un matrimonio, había intentado romper un matrimonio, y vos, Florcita divina, después te enganchaste en una publicación de Paparazzi Web en el Instagram y contestaste a eso. Y eso se agrandó. Claro. Porque si no, parece que las cosas salen por carácter transitivo. Claro, eso salen. Programa donde ella era jurado también, no, hay que decirlo. Hay que decir que todo esto después surge, todos negaron, nadie, y está claro. Pepe dijo que no, Paula dijo que no, y sí, ¿qué van a decir? Que y, sí. Y Mimi también, creo que dijo que no hablaba de ella, no sé qué. Pero también hay que decir que esto surge a partir de Flor, digamos. Si Flor no hubiera dicho lo que dijo de Lourdes Sánchez y de... De Noelia Marzol, no lo hubieran tirado un casado por la cabeza. Hizo la picada. Claro, claro. Entonces, bueno, entonces no, las cosas no pasan porque sí. Pasan porque ustedes las arman y las desarman, las envuelven, las desenvuelven, las anudan y las desnudan. Aparte, lo que pasó fue volvió un tema viejo, porque esto ya se había hablado hace muchos viejo, años atrás. Claro, lo que ocurrió es que volvió. Y como volvió, y sí, Florcita, como el tema rinde, te rinde a vos en las redes, nos rinde a nosotros en la tele. La culpa la tiene Okiato. El tema se sostiene. O a vos llorar en las redes no te da muchos likes. Exacto, ahí está. Eso es lo que decía. No, pero es un llanto certero. Ella se acuerda que con lo de Noelia Marzol pidió perdón llorando. Y con Okiato también le pidió perdón. No digo que no sea certero. Digo que también ella lo hace porque sabe que después repercute para un tema musical. El negocio es ese. El negocio de ella también es a partir de experiencias personales, después hacer temas y venderlos. Igual estamos, no escuchamos lo que acaba de decir. Ella dice que obviamente la tristeza la trajo, la trae. Cuando vos duelo. Te metes en la tristeza, digamos, a veces es fácil quedarte tirado en la cama. No, es que el mensaje... Sí, Adri, me pero el mensaje de ella es muy bueno, incluso en el video. Si vos lo ves, el video, te das cuenta. De verdad, el mensaje es no quedarte regodeándote en el dolor, sino tratar de sacar algo positivo de la experiencia de vida que te tocó. Vemos la segunda parte de lo que pasaba ayer.